No sigas a Jesús por el dinero ni por los milagros. En la actualidad estamos escuchando un supuesto evangelio en donde solo se habla de dinero. Algunos le dicen a la gente que al seguir a Cristo van a conseguir todo lo que siempre soñaron, que tendrán recursos económicos como nunca antes habían tenido, que serán sanados de todas sus enfermedades. Estamos viviendo un tiempo en donde algunos predican pura palabrería sin sentido bíblico, y algunos solo buscan a Jesús porque tienen muchas necesidades materiales. Otros buscan a Jesús porque quieren salir de deudas. Otros buscan a Jesús porque quieren ser millonarios. Otros buscan a Jesús porque quieren viajar por todo el mundo. Otros buscan a Jesús porque quieren un milagro en sus vidas. Y todas esas son razones equivocadas para seguir a Cristo. Muy pocos son los que buscan a Jesús porque reconocen su necesidad espiritual. Muy pocos son los que buscan a Jesús porque reconocen que Él es el Señor, que sin Él están perdidos, porque reconocen que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz alcanzarán salvación y vida eterna y serán limpiados de todo pecado. Por favor, hermanos, abran los ojos. Les hablo a ustedes, hermanos, miembros de la Iglesia Bíblica de Guatemala, y les hablo a ustedes, queridos oyentes de las redes sociales, a través de la televisión, la radio o la internet. Abran los ojos. Abran los ojos, hermanos. Que nadie los engañe con un supuesto evangelio tratando de hacerlos creer que al seguir a Cristo serán millonarios, porque eso no es bíblico, no es ético, y por si fuera poco, esa es una treta del mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda, para tener a las personas embobadas en un supuesto evangelio que de evangelio no tiene nada que ver. Esta es la prédica número 6 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Juan 1:35-42. Leamos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, en este pasaje encontramos la última aparición de Juan el Bautista. Juan ya cumplió con lo que vino a hacer. Juan el Bautista vino a la tierra para introducir a Jesucristo, para decirle al mundo: Él es el Mesías. A partir de este pasaje, Juan el Bautista ya no vuelve a aparecer en las Escrituras, por lo menos en un ministerio, hasta que es asesinado. Y su historia aparece de nuevo cuando es asesinado. Lo interesante de este pasaje es que hasta ese momento Jesús no tenía discípulos. Jesús estaba solo, no había comenzado su ministerio terrenal y no tenía discípulos. Pero en ese momento, vamos al texto bíblico, Juan 1:35-37, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Este era Juan el Bautista, estaba con dos discípulos, y mirándole a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Hermanos, en este pasaje nos damos cuenta que Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos. ¿Quiénes eran esos dos discípulos? Ahora lo vamos a ver. Y cuando Juan mira a Jesús, le dice a sus discípulos: ahí está
el Cordero de Dios. Como quien dice, a partir de ahora ya no sean mis discípulos, sino los transfiero, sean discípulos de el Cordero de Dios. Ya no míos, ahora de Él. Hermanos, aquí hay una aparente contradicción, porque si vamos al texto bíblico, al mismo texto bíblico en Mateo, Marcos y Lucas, nos daremos cuenta que hay otra historia. Fíjense, hay cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros tres son sinópticos, quiere decir que cuentan más o menos las mismas historias, las mismas parábolas, las mismas narrativas. Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan no es sinóptico. Entonces, hay una contradicción, porque vamos a verla para aclararla. Marcos 1, 16 al 18. ¿Qué dice Marcos 1, 16 al 18? Vean esto. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando sus redes, le siguieron. ¿Cuál es la contradicción? Juan 1, 35 al 37 dice que Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos, y viendo a Jesús les dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y Andrés fue a llamar a Simón, y Andrés y Simón siguieron a Jesús. Pero Marcos, Lucas y Mateo dice que Jesús fue el que llamó a Andrés y Simón cuando estaban pescando en el mar de Galilea. ¿Cuál es lo correcto? Ambos son correctos. No hay una contradicción bíblica, hermanos, sino que simplemente están narrando dos momentos distintos. Juan, el evangelio, está narrando el momento en que Andrés y el otro discípulo conocen a Jesús. Y Marcos, Lucas y Mateo están narrando el momento en que Jesús llama a esos discípulos. Es exactamente igual lo que pasa en la vida cristiana. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, le aceptamos en nuestro corazón como Señor y Salvador, es un momento, es el momento de Juan, del Evangelio de Juan. Pero hay otro momento cuando Jesús nos llama al ministerio. ¿Se dan cuenta? No es el mismo momento, así que no hay una contradicción. No tienen que contradecir ustedes cuando piensen en los evangelios y decir: pero ¿cómo fue al fin? Simón, ¿fue traído por Andrés a Jesús o Jesús llamó a Simón directamente? Ambos son verdad. Continuamos. Si logramos comprender este proceso, hermanos, nos daremos cuenta que nosotros tenemos exactamente que hacer lo mismo. Un día Dios llamó al hermano Byron, al hermano José María, al hermano Manuel, al hermano Domingo. Pero los llamó, ¿por qué? Porque ellos ya conocían al Señor. Un día Dios me llamó a mí al ministerio, me llamó, yo ya le conocía, ya le había recibido como mi Señor y Salvador. Y luego de recibirle, empecé a servir en la iglesia y Dios me llamó al ministerio. Así que hay que reconocer esos dos momentos en la vida del cristiano. Vamos al texto bíblico, Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Alto ahí. ¿Quiénes eran esos dos discípulos? Uno era Andrés, porque lo dice el texto, ¿no? Pero el otro, el texto no lo dice. El otro, la mayoría de teólogos coinciden en que era Juan el que escribe el evangelio. Juan, el discípulo amado. Porque él está escribiendo, entonces él no se pone a sí mismo en primera persona. Y dice: el otro día estaba Juan el Bautista por ahí y vio que venía Jesús. Y Juan estaba con dos de sus discípulos. Uno de ellos, Andrés. El otro no lo detalla quién era. La mayoría dice: era Juan el que escribe. Muy bien. Aclarado esto, vamos al texto, Juan 1, 38 al 39. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, ¿quiénes le seguían? Esos dos discípulos. Les dijo:
¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Aquellos hombres, hermanos, empezaron a seguir a Jesús, pero no decían nada. Juan el Bautista le dijo: miren, ahí está el Cordero de Dios. Ellos empiezan a seguir al Cordero de Dios, lo seguían para todos lados. Andaba Jesús por un lado y allá andaban los dos discípulos, andaba Jesús por otro. Y entonces Jesús ve que lo siguen y Jesús les dice: ¿qué buscan? Dice el texto, ¿no? ¿Qué buscáis? En la actualidad, mucha gente sigue a Jesús, pero no con las razones bíblicas. Si Jesús les pregunta a ustedes lo que le preguntó a Andrés y al otro discípulo: ¿qué buscan? ¿Qué le dirían ustedes? Señor, yo busco ser sanado de la enfermedad. Yo busco un par de millones, dos por lo menos. Yo busco que tú bendigas mi negocio. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué lo buscas? Jesús le preguntó a los discípulos, a Andrés y al otro, ¿qué buscan? ¿Y ellos qué dijeron? Ellos no dijeron: ay, señores, que buscamos ser millonarios, buscamos sanidad, buscamos milagros. No, 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 no. ¿Qué dijeron ellos? ¿Dónde moras? Amén. Hermanos, no busquen a Jesús por el dinero ni por los milagros, porque estarán equivocados. Ese no es el evangelio. Hay que buscar a Jesús con la razón correcta. ¿Qué dijo Andrés y el otro discípulo? ¿Dónde moras? En otras palabras, le dijeron: Señor, queremos conocer más de ti. ¿Puedes decirnos dónde vives? ¿Ir a tu casa y que nos enseñen más? Nada que ver con dinero y milagros. ¿Se dan cuenta? Querían aprender del maestro. Y Jesús les dijo: vengan y vean. O sea, vamos a la casa. ¿Muy bien? ¿Por qué buscamos nosotros al Señor, hermanos? Pensemos en eso en este momento. ¿Qué te tiene aquí sentado en la Iglesia Bíblica de Guatemala? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? A Jesús. ¿Por qué? Cuando tu motivación sea la correcta: yo busco a Jesús, pastor, porque quiero conocerle más, porque quiero más de su espíritu, porque quiero agradecerle por lo que hizo por mí, porque quiero servirle a otros en agradecimiento al amor que él tuvo por mí, porque quiero ir y vivir en santidad. Cuando tus motivaciones sean correctas, entonces estarás en el camino correcto del evangelio. De lo contrario, no. Amén. ¿Pueden decir amén? Esos primeros discípulos le dijeron: ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y vean. Jesús no rechaza a nadie que se acerca a él con la razón correcta. Si tú vienes a Jesús con la razón equivocada, no te va a aceptar el Señor. Señor, yo quiero que hagas un milagro. Señor, yo quiero que hagas un milagro. Mira, mira, ¿cuánto de tu vida de oración es para pedir cosas para ti? ¿Cuánto? La mayoría. Cuando cambies eso, es que la vida cristiana es fácil, hermano, pero nos la complicamos. Cuando cambies eso y la mayor parte de tu vida de oración sea decirle: Señor, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz, gracias por la salvación, gracias Señor porque soy más que vencedor, gracias Señor porque yo vivo en victoria sobre el pecado, gracias Señor, me voy a enfrentar este día a mi día laboral, a mi día empresarial, podrías ayudarme a vivir sin pecado, quiero serte fiel, quiero ser agradable a ti, quiero conocerte más, quiero agradar tu corazón. Cuando empiezas a orar así, hermano, todo lo demás viene por añadidura. Gloria a Dios. Pastor, ¿está mal que le pida por sanidad y por un poco de dinero? No está mal, pero ese no es el sentido principal del evangelio.
No está mal que le pidas para tus necesidades. Pide y se te dará lo que pide. Busca y encontrarás. Toca y te abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca le abren. Pero busca a Jesús por la razón correcta, no con razones equivocadas. Jesús les dice: vengan y vean. Muy bien, se quedaron con él, dice, aquel día, porque era la hora décima. ¿Qué hora era la hora décima? Muchos dicen las 4 de la tarde, porque los teólogos dicen, bueno, es que si contamos la hora primera como las 6 de la mañana, la hora décima es las 4 de la tarde, ¿no? Pero en Israel no se cuenta el tiempo de las 6 de la mañana para adelante, se cuenta de las 6 de la tarde para adelante. Los judíos empiezan su día a las 6 de la tarde. Ahora mismo van a empezar los judíos su día lunes. El sábado de los judíos empieza para nosotros el viernes a las 6 de la tarde. Entonces la hora décima serían las 4 de la mañana. Yo más creo que era como ahí, ¿no? En la noche estaba Juan, estaba todo, y entonces obviamente vengan y vean. Y entonces cuando llegaron a la casa de Jesús 4 de la mañana, obviamente se quedaron ahí y empezaron a mirar. Pero como ese no es el tema, ni la hora es algo que tenga que ver con hacer un cambio en este mensaje, dejémoslo ahí. Pueden ser las 4 de la tarde o las 4 de la mañana. Era la hora décima. Sigamos. Juan 1:40-42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, aquí hay una gran lección. Andrés conoció a Jesús e inmediatamente lo conoce, se va con él a su casa, le escucha, se queda con él y el otro discípulo, que probablemente era Juan, y luego sale corriendo a traer a su hermano Simón y le dice: Simón, hemos hallado al Mesías. Yo me imagino que Simón y Andrés ambos estaban buscando al Mesías. Y Andrés lo encontró primero y fue corriendo. Le dice: Simón, encontré al Mesías. Y lo lleva. Y lo lleva y le dice: aquí está, él es el Mesías. Es una gran lección para nosotros. ¿Qué hizo Andrés? Inmediatamente encontró al Mesías, llamó a su hermano Simón y lo llevó al Mesías. Te hago 4 preguntas. Primera, ¿a cuántos les has hablado de Cristo en esta semana? Segunda pregunta, ¿a cuántos les has hablado de Cristo en los últimos 2 meses? Pastor, tercera pregunta, ¿a cuánto les has hablado de Cristo en el último año? Pastor, cuarta pregunta, ¿por lo menos en tus redes sociales has posteado algo de Cristo? Hay mucha gente que dice: pastor, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me lleve a las naciones, yo quiero ir y ser misionero, yo quiero ir y llenar estadios y cantar la música. Y pero aquí ni siquiera hablas de Cristo, hijo. Ni siquiera le hablas a otro de Cristo. Entonces, ¿qué dijo Andrés? Simón, hemos encontrado al Maestro. Y lo llevó. Andrés no solo le habló de Jesús a Simón, Andrés lo llevó a donde Jesús. Hermano, no solo le hables a tus amigos de Cristo, tráelos a la iglesia, tráelos a Cristo, porque aquí encontrarán el camino hacia la vida eterna. Y cuando tú te encargues de las cosas de Dios, Él se encargará de tus cosas.
Pero el error que cometemos es que nosotros queremos encargarnos de nuestras cosas y estamos como locos. Y el lunes nos levantamos a las 3 de la mañana, vemos no cae agua, me voy sin bañar y voy en el tráfico y llego a la oficina, a la empresa, lo que sea. Trabajo como loco, son las 9 de la noche, estoy con los ojos como que es... soy tecolote, algo abiertos a la fuerza. Regreso a casa, me acuesto. El martes me levanto, voy como loco al trabajo. Regreso de la... Hermano, ¿qué estás haciendo? Nada. Estás queriendo prosperar en tu fuerza. No estás haciendo nada, hermano. Nada estás haciendo. Pastor, estoy haciendo dinero. ¿No has visto crecer a tus hijos? ¿No disfrutas la casa que compraste? ¿A tu esposa la mira más el que reparte agua purificada? Porque el del camión de agua llega todos los lunes. Tú ya estás trabajando y aquella está con sus pantuflas por todo. ¿Cómo le pongo el agua aquí? Ay, qué bonita le quedan sus pantuflas, señora. Y tú trabajando como loco por pilas. Disfruta tu familia, hombre. De ahí llegas a viejito, 70 años, 75. ¿Qué tienes? Nada. Tus hijos se casaron, ni viste a qué horas pasaron y crecieron. ¿Qué horas pasaron por mi casa los patojos? A ver, no estabas, por pilas. Tus hijos casados, tus nietos ya grandes y tu esposa. Tú dices, ¿y esta señora quién será? Si es con la que te casaste, pero como nunca la disfrutaste, nunca disfrutaste estar con ella. Y ahora te retiras. Y al retirarte estás en tu casa, todo cansado. ¿Qué hiciste en la vida? Nada. Nada hiciste. Tu casa tiene esta piscina. ¿Cuándo la llenabas? Una vez cada 3 años en Semana Santa. Si ni eso disfrutaste. Hay pobres, pero tan pobres que lo único que tienen es dinero. Repito la frase. Hay pobres, pero tan pobres que lo único que tienen es dinero. No tienen nada. No tienen amigos, no tienen familia, no tienen hermanos en Cristo, no tienen nada. Se dedicaron a hacer dinero por pilas. Por no decir por bobos, ¿verdad? Bobo en Guatemala es lo contrario a inteligente. Ay, hermano. ¿Qué estás haciendo? Encárgate de las cosas de Dios y vas a ver que Él se encargará de tus cosas. No trates de encargarte tú de tus cosas, no vas a poder. Busca primero el reino y lo demás será añadido. Busca primero el reino y lo demás será añadido. Busca primero el reino y lo demás será añadido. ¿Está claro eso? Entonces hazlo. Pero no lo hacemos, hermano. Cristo mira a Simón y cuando lo mira le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús mira a Simón, Andrés lo lleva. Me imagino a Andrés llevando a Simón, y le dice: Simón, ven, hemos hallado al Cristo, yo ya sé dónde vives y ayer estuve con él desde la hora décima, ven, vamos, corre, que nadie nos alcance, que nadie nos llegue primero. A ver, aquí está, listo, toquemos, aquí vive el maestro, si yo estuve con él ayer aquí. Y el maestro sale y Simón lo mira a Jesús y Jesús mira a Simón y le dice: Simón, tú eres hijo de Jonás, tu nombre es Simón, de aquí en adelante serás llamado Pedro. Jesús le cambia el nombre. Simón quiere decir Dios ha escuchado. Y Pedro quiere decir piedra. Simón es cambiado de nombre y en ese momento empieza a verse
como una piedra. Y dice: yo ya no soy Simón, yo ya no soy simplemente que Dios ha escuchado, yo soy una piedra, yo soy esa roca fuerte. Nadie me va a quitar de mi convencimiento de seguir a Cristo. Yo soy esa roca, yo soy esa roca, yo soy esa piedra. Y Pedro empieza a verse diferente. Hay gente, hermanos, que no se han dado cuenta que al venir al Evangelio son diferentes. Hermano, Cristo ya te cambió de nombre. Tú ya no eres el diabético, el osteoporósico, ya no eres el de la presión alta. Tú eres el vencedor, el victorioso, el Hijo de Dios, el Hijo del Rey de Reyes, el Hijo del Señor de Señores. Tú eres salvado por Cristo. Ya no te veas como te has visto hasta ahora. Cristo le cambia el nombre a Simón y le dice: ya no más Simón. Y aquí en adelante, Pedro, quiero que tengas ese carácter rígido, como una piedra que no se mueve. Tú ya sabes cuál es tu nombre nuevo. Dios te dio un nombre nuevo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres coheredero con Cristo. Tú eres más que vencedor en Cristo. Tú eres victorioso. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hermano, empieza a verte como Dios te ve. Empieza a verte cuando te mires al espejo en la mañana. Dice: Señor, este es un día de victoria. Hoy me arrodillo, voy a doblar mis rodillas, voy a adorar tu nombre. Luego voy a salir a conquistar este día porque tú estás conmigo. La Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán. Voy a salir este día confiando en ti. Yo soy más que vencedor. Yo vivo en victoria sobre el pecado. Yo vivo en victoria sobre las dificultades. No más derrota, no más depresión, no más ansiedad. Tú eres mi Señor. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Y cuando tú cambias tu manera, Pedro cambió su manera de verse. Mira cómo cambió tanto Pedro. Busca primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Busca primera Pedro 2, 4 al 6. Mira cómo escribe Pedro. Años después dice: acercaos a él. Y escucha cómo Pedro utiliza la palabra piedra. Mira: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, escucha, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion, ¿qué cosa? La principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, Pedro cambia tanto. Aplaudan al Señor. Gloria a Dios. Pedro cambia tanto su perspectiva que dice: Dios me cambió el nombre. Yo ya no voy a ser ese Simón, yo voy a ser una piedra. Y luego dice en su carta: acérquense a él, piedra viva. Él es la piedra viva, la principal piedra del ángulo. Hermanos, no busques a Jesús por el dinero ni por los milagros. Busca a Jesús porque Él es el único que puede darte vida eterna, porque Él es el único que te da salvación, porque Él es el único que te acerca al Padre. Busca a Jesús por la razón correcta y verás que todo lo demás en tu vida será añadido. Te acordarás de mis palabras. Te acordarás de mis palabras. Deja por un lado eso que estabas pidiendo por tiempos al Señor, déjalo. Dios ya sabe lo que quieres. Déjalo ya. Ya no le pidas. Ya no le pidas eso. Déjalo. Esfuérzate de aquí en adelante en adorarlo, en agradecerle, en meditar en su palabra,
en ser fiel, en llevar a otros a Cristo como lo hizo Andrés con Simón. Busca primero el reino y lo demás será añadido. Pastor, ¿y si Dios no me lo añade? Si tienes ese pensamiento es porque estás pensando en las añadiduras. Déjalo, no te estoy diciendo, pues deja eso en las manos de Dios. Si Él quiere, lo hace. Si Él quiere, no lo hace. Hay gente que está equivocada, hermanos. En la vida cristiana no te equivoques. La vida cristiana no es difícil. Se trata de obedecer al Señor en todo, de vivir en santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Apartado del pecado y vivo para Dios. Búscale. Ora. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo a la lectura bíblica? ¿Cuánto tiempo a traer a otros a Cristo? ¿Cuánto tiempo a servir en la iglesia? Busca primero el reino. Para mí sería muy fácil predicar mensajes no bíblicos, pero no lo haré en el nombre de Jesús. Y sería muy fácil declarar sobre ti supuestas palabras proféticas. Dice el Señor que pronto, dice el Señor que esto, dice el Señor que aquello, y dice el Señor, y dice el Señor, y dice el Señor. ¿Qué Señor? Pero lo que el Señor dice es: si me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama, me obedece. Entonces, hermano, si tú obedeces al Señor, si obedeces lo que dice la Biblia, Mateo 6:33 dice: busca primero el reino y todo lo demás, estas cosas, casa, comida y ropa, serán añadidas. El anciano Juan, que escribe el Evangelio en sus años finales, ya viejecito, antes de ir a la isla de Patmos para escribir Apocalipsis, toma su lapicero, su pluma, y le escribe una carta a su amigo Gayo, que era pastor en Éfeso, y le dice: amado, tercera Juan 2, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué le dijo Juan a Gayo? Le dijo: yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. ¿Cómo? Así como prospera tu alma. En otras palabras, en la medida que tú estás prosperando tu alma delante de Dios, Gayo, así mismo, en esa medida, yo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud. Esta es la clave del Evangelio. ¿Quieres ser prosperado en todo? Dobla tus rodillas. No sigas a Jesús por el dinero, síguelo por prosperar tu alma, por estar con Él, por ponerlo en primera instancia, y todo lo demás será añadido, hermano. Esa promesa se la hizo Dios al pueblo de Israel, Deuteronomio 28:8. Todo lo que tus manos toquen prosperará, les dijo. Así que, hermanos, hoy es un buen día para tener dos verdades en el corazón. La primera: no debo buscar a Jesús por el dinero ni por los milagros. Él puede hacerlos, sí, cuando Él quiera y con el que Él quiera. Verdad número dos: Él ya me cambió un nombre. Yo ya no soy el que va camino al infierno, yo soy el que va camino al cielo. Él murió por mí en la cruz, yo le voy a servir. Yo tengo un nombre nuevo, yo soy vencedor, yo soy victorioso. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.